Esta es una de mis escenas favoritas. A mí también, mira lo que hace el perrito. Me encantan los perritos. Qué rico es al fin poder tomar un descanso en el medio del trabajo y no tener que estar siempre con la cámara siguiéndonos. Yo sé, yo sé. ¿Y tú que te tocó trabajar este fin de semana? Ay, no, bueno, pero... ¿Tú haces eso cuando eras pequeña? No. ¿Brincar en la cama? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió la cámara? Ernest, no queríamos grabar. Te habíamos dicho que íbamos a descansar y pasarnos exactamente 70 y algo minutos viendo la película Peter Pan. Yo sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Que porque no lo invitamos, ahora se vino con la cámara, ahora se ponen a trabajar como no invitamos a Ernest a ver la película de Peter Pan. Bueno, eso quiere decir que si Ernest ha traído la cámara, entonces también todos los televidentes de Clever TV ahora están invitados en nuestra fiesta. Así que, ¿por qué no les explicamos lo que estamos celebrando? Bueno, primeramente es una pijamada aquí con mi Lisa y yo. Esta pijama somos es gemelas. Igualita como la de Wendy de Peter Pan. Yes. Bueno, lo que estamos celebrando, mi película favorita desde que yo era chiquitica, uno de los cuentos más clásicos de Disney es Pedro Pan, Peter Pan. La película original salió en el año 1900... Viejísimo, 50 y algo. 50 y algo, 53 creo. Y al fin han lanzado, han salido con el DVD, pero no solamente es DVD. ¿Por qué no les explicas qué tenemos aquí? Bueno, la edición de Diamond o de Diamante. ¿Sabes qué? Han sacado muchas de las películas, pero Peter Pan es la más así como que wow, porque está súper antigua y de repente sí. La vuelven a... Bueno, básicamente componen las imágenes, las hacen en Blu-ray en alta definición. Así Blu-ray que aquí. En las pantallas se ven súper... Y hasta una copia digital y sí. También el DVD. O sea, tres en uno. En tu computadora, en tu DVD, en tu Blu-ray, en yes, lo que sea. Bueno, yes. Yo no uso Blu-ray, uso el Xbox, pero es lo mismo. Yo soy viejita, yo uso DVD. No, pero bueno, el punto de esta película es que salió la edición de Diamante, Miriam, y es una... ¿Cómo se dice? Big deal. Es un escándalo porque estas películas de Disney son las clásicas y es súper importante que los nuevos niños, adolescentes, sí, jóvenes vean las películas que nosotros veíamos cuando éramos pequeñitas. A mí me encantó, por ejemplo, Lion King. Obviamente es una de mis favoritas, pero es en especial la favorita de Miriam Isa, y yo sé por qué, porque tú, ustedes saben que a Miriam le encanta la actuación, entonces platícanos, yo no sé tanto de tu papel en la obra de teatro de Peter Pan, pero ¿por qué no nos platicas? La verdad es que cuando yo tenía 13 años, yo estuve en la obra, en el musical Peter Pan, tuve un papel sumamente grande. ¿Fuiste Campanita? No. ¿Quién? Sigue. ¿Hubieras quedado bonita de Campanita? ¿Quién más? Peter, no, no fuiste Peter. ¿Wendy? No. Los que son gemelos. Yes. ¿Cómo se llaman? Para decirte la verdad, solamente tenía como tres líneas en la obra entera. Pero sí, yo era gemelo número dos, gemela número dos. Wow. ¿Y cómo fue? ¿Divertido? A mí me encantó. Y es que por eso, es que siempre fue mi musical favorito. Me encanta el tema de la película, que es que es una película tan extraña. Hay los niños perdidos que están en el Never Neverland. ¿Cómo se dice eso en español? En el... La tierra de nunca... Nunca, no ¿Nunca sé. ¿Nunca has encontrado? No, no sé. Algo así, está en Wikipedia. Pero nada, es una película tan fabulosa y han hecho mil versiones de Peter Pan y han hecho también secuelas y precuelas, como la película Hook. Y la película de la campanita que se encontró a la hermana perdida. ¡Ya! Yes, la que acaba de salir con las, esa. Las alas, la que canta Angie de los Vázquez Sounds. Sí, exactamente. Oh, tiene. Oh, el secreto no. De las alas. Oh, no, se te cayó tú. Aperitivo, no se lo digas a nadie, pero me lo voy a comer de la alfombra. Ok, yo sé que en las piñamadas normalmente se comen palomitas, uh-huh, pero es año nuevo, quiere decir que estamos a dieta. No, no se crean, las palomitas se terminaron porque aquí todo el mundo come palomitas. Entonces yo le traje unas ricas frutas a mi Estas amiga. Son súper ricas y muchas gracias por el obsequio. Platanitos y fresas. Y fresas, exactamente. Yo creo que es el snack, la comida perfecta para ver una película así. Yo les voy a decir la verdad. Cuando yo estoy súper estresada con el trabajo o quizás algo en mi vida personal me ha distraído y me tiene un poco deprimida, lo que yo hago es llego a la casa, me pongo estas pijamas porque son tan cómodas y además luzco como Wendy de Peter Pan y me meto en la cama con mi MacBook. ¿Esto es un MacBook? Sí, una Mac. Con mi Mac. Y me pongo a ver Peter Pan. Es una película tan relajante. A mí me encanta. ¿Cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita es justo esta, la de los perritos. Porque a mí me encanta el perrito. Uh-huh. Cuando lo encierran afuera porque está como de travieso, que hace que el papá se caiga y haga un desastre en el cuarto. Me recuerda cuando mi mamá se enoja con mis perritos y me dice, ¡saquen esos perros! Y yo, no le digas perros, tienen nombre. Son cuatro.
cada uno tiene su nombre, por favor, no me le llamen perros, tienen su nombre. Pero eso es como llamarte a ti, mira esta niña, tú eres niña y también tienes sí, un nombre. Sí, pero dime por mi nombre, eso no me vas a decir, saca esta, no, o sea, vete, Vivian. Aww. No, pero me encantan los perritos, o sea, obviamente la película, el tema de la película que es como nunca, que nunca quieres hacerte grande o quieres crecer, uh-huh. A todos nos ha pasado. Bueno, yo no me siento viejita, pero porque no estamos viejitas, pero uh-huh. Digo, yo pienso que en algún punto de nuestras vidas todos queremos así como, no quiero crecer. A veces llego a la casa con mi mamá y le digo, me quiero meter a tu panza. Oh my God, yo le he dicho lo mismo a mi mamá. Yo cuando era chiquitica yo quería que ella se volviera una kangaroo, ¿cómo se dice? ¿Una kangaroo? Un canguro. ¿Canguro? ¿Canguro? Yo quería que mi mamá fuera canguro para yo poder meterme así en su vientre. Yo creo que mi escena favorita, yo no sé cuál es mi escena favorita, siempre hay un poco de tensión sexual entre Tinkerbell y Peter Pan. I know, mi cabeza siempre está metida en un lugar sucio. No, pero no entonces, por eso es que... Sigue. Pero entonces, yo siempre me ha gustado el final de la película porque yo quiero ver entonces en qué termina la segunda parte de la relación entre Peter Pan y Tinkerbell. Yo creo que ellos se deberían de casar, aunque ella es sumamente chiquitica y acaba en la mano de él. Pero bueno, no importa. Yo creo que aunque son de diferentes razas, porque ella es una fairy. Una hada. Una hada. Yo creo que se deberían de casar. Pero cuando yo era chiquitica, yo tenía un enamoramiento loco con Peter Pan. Me acuerdo una vez... Tuve 2 noches, soñé seguidamente con Peter Pan. Yo me acostaba a dormir y literalmente yo soñaba con Peter es Pan. Es como Wendy. Wendy soñaba con Peter Pan en toda la película y por fin se le apareció Peter Pan. Es como, no sé. ¿Sabes lo mejor de Peter Pan? Que es un disfraz perfecto para Halloween porque siempre las parejas ponen al... ¿Sabes qué? Hablando de Peter Pan, tú fuiste Peter Pan, ¿verdad que sí, Ernest? ¿Ernest fue Peter Pan? Sí, para Halloween. No. Ok, Ernest es el productor y camarógrafo detrás de esa cámara y es un poco tímido, pero él celebró Halloween y se vistió de Peter Pan. ¡Oh, my God, qué lindo! Es bueno, que es fácil, los pantaloncitos verdes, el gorrito. Y ahora podemos también ser Wendy. Wendy. Eso es facilito. Bueno, ustedes me perdonen, pero yo tengo unas ganas de terminar la película. ¿Por qué no la terminamos? Okay. No se olviden de comprar el DVD. Así es. Adiós. Diamond Edition. Edición de diamante. El volumen. I love her. Pero Peter, ¿cómo llegaremos a nunca jamás? Volando, Wendy. ¿Volando? Es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es mover... ¡Vaya! Lo olvidé. ¿Qué te pasa? ¿No lo sabes? ¿Cómo no? Lo que pasa es que nunca lo había pensado. Ya me acordé. ¿Piensen algo encantador? ¿Algo bello, muy hermoso? Ajá. ¿Como en la Nochebuena o en los Reyes Magos? Sí, fíjense en mí. ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Todo lo que se necesita es pensar en algo. ¡Ah! Y polvo de duende. ¿Polvo de duende? ¿Qué? Esto. Polvo dorado. Basta con un poquito.